Hola chicos, problema miscelánea de todo, el número 4. Dice, tengo 87 bolitas, ¿eh? Y mi hermano 35. ¿Cuántas le daré para que las partes resulten iguales? Vamos, que no eres el típico niño que dice, qué fastidias que tengo más que tú. No, al revés. Muy buen hermano, dice, oye, mira, para que los dos tengamos iguales te voy a dar unas pocas. ¿Cuántas? Ah, a ver. Gráficamente, yo tengo todas estas bolitas y mi hermano tiene, pues fíjate, de 87 a él tiene 35, pues muchas menos de la mitad. O sea que la diferencia de mis 87 a sus 35 serían estas. A mí se me ocurre decir, oye, pues si de todas las que tengo yo de más lo parto exactamente por la mitad, yo me quedo con una mitad y a él le doy la otra mitad, acabaríamos los dos teniendo las mismas. Muy bien. ¿Qué he hecho? Primero he calculado esto que es la diferencia, es decir, 87 menos 35, y si es de 5 a 7, 2, de 3 a 8, 5. O sea, que aquí hay 52 bolitas que yo tengo de más. ¿Las parto por la mitad? Bueno, no, a partirlas no. Hago dos grupos iguales, que eso sería una división, 52 entre 2, 2 por 2, 4, 5, 1, 6 por 2, 12, 12, 0, tendría 26 y 26. Entonces digo, yo me quedo con estas 26 para mí y estas 26 se las paso a mí. Hermano, como él tenía 35, ahora vamos a ver si los dos tenemos iguales. Yo tendré 87 menos 26. Que son de 6 a 7, 1, de 2 a 8, 6. 61 bolas. Y digo, oye, a ver cuántas tienes tú, no sé que ahora vayas a tener más que yo. Dice, no, no, yo ahora tengo 35 que tenía más 26 que me has dado tú. O sea, tenía 35, me ha dado 26, 6 y 5, 11 y medio, 3 y 3, 6. Muy bien. Como buenos hermanos. 61 y 61. ¿Listo? Venga, hasta luego.